Hola a todos nuestros seguidores de LOND. Casi me pega. Les vamos a hablar sobre UCA Ecuador. Estuvimos este fin de semana allá con Pamela, con Rocco, con Bianca. Para mí fue un evento espectacular, un evento de talla internacional. De pronto un poco más suave que el UDA. El UDA fue una cosa de locos porque fueron 3 días a tope, 2 escenarios, fue una locura. En este día íbamos con un panel sencillo, íbamos más despacito, pero fue un gran evento, mucho talento. Conocimos también al Team Ecuador, los 3 equipos Team Ecuador, muy muy buenos. Esta vez hizo una selección de diferentes equipos e hicieron un muy buen trabajo. Nos gustó mucho como el performance que presentaron para presentar al Team Ecuador. Los 2 eventos, como dijo Juan, UDA fue algo muy pesado. Y nada, es genial la gente, los organizadores, Bianca, Rocco, Pamela, una persona muy especial, el tío. Un agradecimiento muy especial para él, porque nos dio una super hospitalidad. Y nada, como tal, la gente, los deportistas, la selección Ecuador, con los que nos ayudaron a trabajar muy, muy bien. Entonces, nada, super genial el evento. Bueno, en esta ocasión estuvimos alrededor de 20, 25 días en Ecuador. Fueron 15 días entre UDA y UCA que tuvimos que esperar allá. Estuvimos con Alejo, con Camilo. Ya nos hospedaron, nos atendieron muy bien. Y el fin de semana intermedio aprovechamos para ir a Montañita, por eso Camilo, como lo ven, cambió mucho, se volvió loco. Mi outfit de Ecuador. Corazón, que me encuentra reposo si no es contigo. Vamos a Montañita, mi gente. Montañita. Como dijo Cami, el Team Ecuador también estuvimos grabando con ellos, estuvimos haciendo unas tutas, vieron el reto de partner. Personas muy atentas y muy amables, y esperamos nada, pues el otro año volverlos a ver allá. Entonces nos vemos en 2019 en UCA y UDA Ecuador.